Hola a todos y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. El equipo del Fútbol Club Barcelona estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. ¿Qué tal, Fernando? ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? Controla bien el disparo. Iñaki Williams. Espectacular lo de Roberto Carlos. Esa pelota es de Gullit. Frenkie de Jong. Edson Arantes de nacimiento. ¡Será gol! Ha señalado la falta el árbitro. Se viene el penal para el Barça. Guarda, esta parece buena, ojo. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Y esto se termina acá. Iñaki Williams. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡La tiene, gol! Señores, ¡golazo! Señores, esto es fútbol a su máximo nivel. Fíjate qué bien se desengancha y la jugada termina en gol. Vuelve la acción, el Barcelona volverá también. Mbappé. Eric Cantona. Acá lo que dice el árbitro es que hay tiro libre para el Barça. Esa pelota es de Gullit. Ruud Gullit está manejándola. Jeremy Frimpong. Y así es como se pierde la posesión. De Jong. Ruud Gullit que se queda con el balón. ¡Se viene! ¡Golazo! ¡Mira qué pedazo de gol que clavó! Pasó por aduana y todo. Con pasaporte llegó. Este sí que le pegó con alma y vida, Fernando. Mirá la distancia que había y, sin embargo, fíjate cómo salta de alegría ahora. Y la pizarra por ahora 1-1. Balón que le queda a Patrick Vieira. El Barça pierde la pelota. Esa pelota es de Gullit. Vincent Kompany. Y así de fácil se han quedado con la pelota. ¡Atento que se viene! ¡Gol! ¡Golazo! Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. El partido por ahora 2-1. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Zico. Entretiempo por ahora. El resultado ya lo ve el árbitro que los manda a descansar. Hay cambio en el Barça. El Barça que entra en el segundo tiempo perdiendo por la mínima. Williams. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Florian Wirtz. Eric Cantona. Mbappé. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Roberto Carlos. Florian Wirtz. De Jong. Con la pelota Pelé. Ese es Cantona. Libre el camino, a ver si marca. ¡Ahí está! ¡Gol! Un tanto importantísimo que aumenta a 2 la distancia. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3-1. Henry.
Iñaki Williams. Y seguramente lo va a hacer. Ginola. Ganan los del fondo, ojo. Aubameyang. Ruud Gullit, que se queda con el balón. Pelota de Cantona. Con la pelota Pelé. La pelota la tiene en ataque el Barcelona. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya pegada lo de este equipo! Y ahí está la evidencia. Son tres la distancia. Bueno, si alguno pensaba que el travesaño iba a jugar a favor, fue lo del que pateó. Porque convirtió el gol y a festejar. Bye bye a la posesión. Florian Wirtz. Vira. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Iñaki Williams. Bien, ahí la defensa. Se viene el saque de banda. El técnico que decide hacer una sustitución